Pero que muy buen rato metiendo muchísimo texto, así que os lo resumo. Básicamente, del robot. Comienza que la actualización no va a ser muy grande porque ahora mismo están peleándose sobre todo con los hackers que hay en el juego, que como estáis viendo aquí, no son pocos. Y luego comentan que volverán los streamings al canal oficial de StumbleGuys en Twitch. Habrá eventos con invitados especiales, muchos regalitos en diferentes competiciones e intentarán hacer 2 streams a la semana. Así que sí. Behind that skin, seems there's a high chance of the floor being very slippery. Estos chistes no. Esta skin aquí del compañero bananero, que oye, que la verdad está bastante, bastante guapa. Será una skin legendaria, así que ir preparando o los dinerillos o la buena suerte. Y luego tenemos esta skin tan bonita del gatito. Lo siento, pero es que me he enamorado. Que no, que no, que no, pollito, tranquilo, que sigue siendo mi skin favorita, no te rayes. Esta skin será épica, por lo tanto más sencilla de conseguir, así sí está. Is coming towards us at a very high speed. Is it a bird or is it a plane? No, it's Super Guy. A ver, StumbleGuys, esto ya lo hemos hablado. Este tipo de compañero Super Guy, una skin que la verdad está bastante, bastante refacherita y que bueno, será legendaria, así que tocará ponerse a ahorrar desde ya. A ver, para medio segundo. ¿Qué acaban de ver mis ojos? Un DAP en 2021. ¿Qué os he dicho? ¡No aprenden! Bueno, la cosa es que tendremos el DAP tanto para emoticono, como para animación final, como para taunt. Básicamente que podrás lanzarlo cuando te dé la gana. ¡Qué peligro! Y ojo, porque también tenemos una animación del típico rarito de clase que no sabíamos muy bien qué le pasaba, pero que se las pasaba dando vueltas por el suelo. Pues ahí la tenemos y evidentemente estará tanto como para animación de victoria como para taunt. Tendremos también un emoticonillo de Let's Go, muy mío, la verdad. Y tendremos nuevas pisadas. En este caso, el plátano que va perdiendo a sus hijitos por el camino. Y también tenemos la pisada de el arcoiris, nuestro Superman, que va, bueno, va perdiendo cositas. Y ojo, porque nos comentan que para esta actualización no saben cuándo se vendrá un nuevo modo de juego llamado Eliminación. Aún no nos han podido mostrar mucho porque, bueno, me imagino que no tendrá gran cosa. Estará un poco en pañales. Y es que he activado el modo StumbleGuys llamada KitKat Games. Solo trabajan 6 personas.